Según el boletín epidemiológico emitido por el gobierno departamental, del 1 de enero al 2 de junio del 2018 se han notificado 1.338 casos de dengue en el departamento del Meta, de los cuales San Carlos de Guaroa ha sido reportado como el municipio con más alta incidencia para el evento y Castilla la Nueva ocupa el puesto 3. Con un reporte de 20 casos y uno de dengue grave, dentro de la semana 22 del calendario. Por eso, te explicamos sobre este virus y te damos algunas recomendaciones a continuación. Debes entender que el dengue es una enfermedad generada por un virus y transmitida por el mosquito Aedes aegypti, el cual tiene un caso particular y es que cuando se alimenta de una persona enferma de dengue y luego pica a una persona sana, le contagia el virus. Es por eso que no es transmitido de persona a persona. Otra particularidad es que tiene hábitos diurnos y pica principalmente al amanecer o al anochecer. Su hábitat es agua limpia, no sucia. Por eso recomendamos tapar los recipientes de aguas, lavar constantemente los tanques o bebederos de animales y recoger las basuras o residuos sólidos de tu hogar. Los síntomas de este virus se presentan con fiebre alta, deshidratación, falta de apetito, cansancio, dolor de músculos o articulaciones. Si tú presentas estos síntomas, te recomendamos no automedicar. Por favor, llega de inmediato al Hospital ESE Municipal, que estamos preparados para estos casos. Capacidad y visión para servir a mi gente.